amigos, continuamos aquí. Ahorita les tenemos un especial, pues nada más y nada menos. Tenemos aquí a las grandes estrellas de la lucha libre de Consejo Mundial y de la AAA. Tenemos a... Así es, Paco, pues estamos viendo aquí ya que están en una pequeña firma de autógrafos. Se están tomando fotos con los niños que ya se dieron cita aquí desde temprano. Vamos a hacerles unas pequeñas preguntas antes de la lucha que ya está por efectuarse en unas horas. Vamos a ver qué nos pueden decir. Bueno, pues vamos a, ya que estamos aquí con los luchadores que van a protagonizar las luchas de, en unas horas. Estamos aquí con Atomic. Atomic, ¿contra quién te vas a enfrentar el día de hoy? Hoy me vengo en contra de los exóticos de Polvo de Estrellas y Yuriko haciendo pareja con un gran luchador como lo es Drago. Hoy en punto de las 2 de la tarde en el recinto ferial. Drago, pues un gran pareja que te tocó el día de hoy para enfrentarte a tus adversarios. Así es, venimos ya totalmente preparados. Ya estamos casi listos, nada más vamos a pasar a cargar pilas, a comer algo, una comida energetizante. Y esta tarde vamos a hacer que se hagan hombres los exóticos, ese Polvo de Estrella, ese Yuriko. Un mensaje a los niños, más que nada, que vayan a presenciar las luchas. Así es, pues invitarlos a todos a que asistan hoy en punto a las 2 de la tarde en el recinto ferial. Ahí estaremos grandes estrellas de la lucha libre, tanto AAA como el Consejo. Y pues que no se lo pierdan, ahí estamos echándole ganas. Así es, como dice mi compañero Atomic Boy, los originales, como nos ven en televisión, estamos aquí en Libres Puebla. No pueden faltar, vamos, es un espectáculo de verdad, de primer nivel, la lucha libre AAA. Bueno, en esta ocasión tenemos aquí a dos estrellas de la AAA lucha libre mexicana y pues tenemos a Alan Stone. Alan, ¿cómo te sientes ya? Estás aquí en Libre, ansioso por entrar en acción. Claro que sí, pues invitar a toda la gente antes que nada a que asistan a las 2 de la tarde al recinto ferial, porque ahí van a ver a los verdaderos luchadores de AAA, que somos Cibernético, un servidor, Drago, Atomic Boy, y nosotros, Cibernético y un servidor, nos vamos a enfrentar esta tarde a dos del Consejo, que es Mascaraño 2000 y Toscano, y vamos a demostrar que somos los mejores, los de la AAA. Pues Piero, ya igual tú emocionado por enfrentarte aquí a hacer valer tu jerarquía, enseñarle a esos del Consejo quién manda. Pues no es mi jerarquía, es la justicia arriba del cuadrilátero. Sí me toca ser el impartidor de justicia en una gran lucha en donde estará por parte de, se ha denominado la lucha de guerra de empresas, ¿no? Por el lado de la AAA estará Cibernético haciendo pareja con Alan Stone. Se enfrentan al Consejo, que es Toscano y Máscara Año 2000. Posteriormente tenemos una lucha en la cual es la Fuerza Aérea contra los Exóticos. Está Drago, que es una de las nuevas contrataciones de la AAA, hará pareja con Atomic Boy. Se enfrentan a dos grandes luchadores exóticos que existen en México, como es Polvo de Estrella y Yuriko. Y después de esto pues habrá tres luchas más con gente de jóvenes que quieren sobresalir en la lucha libre del área conurbada del estado de Puebla, que también se les da la oportunidad de que estén alternando con nosotros, y pues también habrán otros dos referees acompañándome haciendo valer la justicia, y tendremos como animador o conductor de este evento al señor Andrés Maroña de Televisa Deportes. Pues bueno, para terminar nada más, Alan, mándanos un mensaje para los niños y toda la afición de aquí de Libres. Pues le mando un saludo a todos los niños, a toda la niñez, que le echen ganas, que vayan a la escuela, ya va a terminar su ciclo escolar, que le echen muchas ganas, saquen buenas calificaciones, y los esperamos hoy en el recinto ferial a las 2 de la tarde, no lo olviden, solo 10 pesitos cuesta su boleto, así que asistan, lleven a sus papis, a sus mamis y a sus hermanitos, ahí los espero. Piero, para finalizar, mándanos un mensajito aquí a toda la afición librense. Pues ya que se vayan directamente al recinto ferial, porque ahí estaremos. Los precios son sumamente regalados, 10 pesos cuesta la entrada, y se van a divertir porque es una cartelera a nivel de las mejores ciudades de la República Mexicana, en la cual pues están el Cibernético, Alan Stone, Drago, Toscano, Máscaraño 2000, Yuriko. Va a estar completo este programa y no se lo deben de perder, porque gracias a promociones, a Alcázar, perdón, y al H Ayuntamiento de aquí, que nos están recibiendo como nos lo merecemos, ¿no? Ahí los esperamos. Pues bueno, aquí están palabras de los luchadores de la AAA. Pues bueno, ahí está la invitación para que no se pierdan la lucha hoy a partir de las 2 en el recinto ferial, y los esperamos, ahí estaremos transmitiendo. Miguel.
Así es, pues lo esperamos a las 2 de la tarde en el recinto ferial, ahí va a estar todo el show. Aquí pues están los luchadores, ya lo estamos contratando, conviviendo con algunos fanáticos. Están en la firma de autógrafos para que se tomen alguna foto con ellos, que son los actores principales dentro de la lucha libre. Y pues no se pierdan el espectáculo, va a estar muy bueno. Y pues al ratito nos vamos a encontrar ya desde el recinto ferial, transmitiendo las luchas como debe ser. Gracias. Bienvenidos, gracias. Gente bonita. Bueno, no todos se peinaron bien. Gracias, muchas gracias. Quiero que se peinen porque hay cámara de televisión y vamos a sacar unos cortitos. Gracias, gracias por estar aquí. Ustedes vinieron a ver Lucha Libre. Esto es Lucha Libre Triple A. ¡Comenzamos! Pero pues bueno, aquí con la afición del Maroñas, aquí también ya poniéndole su toque que lo caracteriza dentro de la lucha libre mexicana. Y pues bueno, ya en breves momentos estará empezando esta lucha. Así es, pues lo repito, gran audiencia la que se está viviendo. Bastante gente, la verdad no nos esperamos un tanta gente así. Pero recordemos que en la lucha estelar va a estar el Cibernético con Allen Stone en contra de Máscara Año 2000. Y Toscano. Ya debe estar, sí señor, con mucho gusto. Ya viene el pequeño lobo. El pequeño lobo. El pequeño lobo contra Alma Infernal. La primera lucha de la tarde, perdón. Pues les vamos a seguir reportando las luchas. Pequeño. Aquí tenemos la presentación de el pequeño lobo, un luchador mini. Ya estamos viendo la entrada al ring del referee. Que se encargará de ser el juez esta tarde aquí en la lucha entre Alma Infernal y el pequeño lobo. Vamos a dejar el audio mental para que se den cuenta un poquito del ambiente que se está viviendo aquí. Señor referee, si usted me lo permite, primera caída, muy amable y única. ¡Vámonos! Que no te le pares. Buena japonesa, sóbate porque tienes almorranas. Ya estamos retomando actividades aquí, ya se ve, la gente ya se prende aquí al Maroño, ya me lo están jaloneando toda un luchador y pues bueno, no se deja. Pues bueno, aquí la gente ya está prendida y ya nada más estamos esperando que nos den la entrada para la siguiente lucha, amigue. Así es, pues ya vimos un poquito del espectáculo que están brindando la gente.
que insiste, está muy animada. Ya subió al ring. A la internacional, Yuriko. Yuriko. Yuriko está ingresando al ring. De los luchadores que estuvieron en la firma de autógrafos. Este luchador que es de los exóticos. Ahorita vamos a esperar a su compañero que es igual o más exótico que este tipo. Y ya dice el Maroñas que no lo quiso besar. Y pues están brindando un buen espectáculo a toda la gente que sin duda se encuentra emocionada. Y van a estar ya en la presentación de Piero, el referee conocido por todos de la AAA. Buen juez que va a estar en esta confrontación entre Yuriko y Polvo de Estrellas en esta pelea de relevos. Por tus pujidos nos cacharon. Bueno, bien Piero, felicidades. ¿Con quién vienes acompañada? Por otra belleza. Maestro música para la polvo. La polvo de las estrellas. María Félix, en paz descanse, era a su lado, porque ella es la polvo de estrella, la número uno, y la otra, calzón chino, Yuriko, la dama del talento. Ya. Y en esta esquina, mi hermano fuera de serie, un joven, de verdad, los dos viven un momento de ensueño, de locura. Presentamos a Drago. Big Boy, dos jóvenes que les deseamos toda la buena vibra, que sigan triunfando. Señor referee, primera caída, si usted me lo permite. Échale el pito. Para eso me gustaba. Primera caída, vámonos.
Sóbale, Yuriko, sóbale. Estamos ya a la espera de que el cibernético haga su arribo al cuadrilátero. Ya acabó la lucha semifinal con un buen espectáculo. Paco, ¿qué esperas de la lucha estelar donde se enfrentan Cibernético y Alan Stone contra Toscano y Máscara Año 2000? Pues bueno, ya esperamos una lucha muy reñida, muy espontánea por parte de las dos parejas, ya que pues son muy profesionales. Y pues bueno, ya lo vimos en el previo, ahorita en esta lucha de parejas entre Polvos de Estrellas y Yuriko contra el Atomic y Drago. Pues bueno, una pelea muy, muy espectacular, ya les brindamos el aplauso. Y pues bueno, estamos en breves momentos de que el Cibernético junto a Alan Stone enfrenten a Máscara 2000 y a
Toscano, ya ustedes pueden ver aquí la multitud, la gente cómo está, ya emocionada, ya están eufóricas, ya quieren que empiece la lucha, y pues en breves momentos estaremos narrándoles un poco de lo que será la lucha estelar de lucha. Así es, hay bastante gente emocionada, ya esperando la entrada del cibernético, que ya lo vimos, está ya en camerinos, pero bueno, pueden darse cuenta que hubo una gran respuesta de la gente, está lleno el Teatro del Pueblo, para venir a divertirse con esas luchas que la verdad pues están dando un muy buen espectáculo, están pagando lo que la gente pagó con un buen show y pues sin duda pues ya la gente está emocionada porque se viene la lucha estelar. No nos pierdan el rastro, amigos de Zona Deportiva, vamos a ver la lucha estelar y regresamos más al rato. Gil y Toscano, ellos son integrantes de una facción del Consejo, llegaron a AAA y dijeron queremos un lugar y aquí lo tienen a la gente del Consejo. Aquí llega Máscara, año 2000. La pureza de la lucha libre. Un joven que se atrevió a retar al Dr. Wagner y que pronto va a estar en una lucha de apuesta. Máscara contra Máscara. Estén muy pendientes. Síganos todos los domingos. Ya ha llegado otro luchador de mucha experiencia. Este hombre que brilla con luz propia y que acepta cualquier reto, llegó Apocalipsis ahora con ustedes. Sí, sí. Figuras están aquí en el cuadrilátero. Permítanme hablar. Cibernético, no sé cómo te conocen en este pinche pueblo porque se ve que no tienen tele. ¡Qué se enojan! Si ahorita que llegamos los caballos nos iban a atropellar. ¡Qué se enojan! Señor presidente, ¿dónde está? Por favor, guarde sus caballos, hombre. ¡Mira! ¡Cibernético! Aquí, en San Martín. Y cada una de esas personas son las que te van a dar de tragar a ti.
termina la primera caída. No sé quién ganó, me vale gorro. Señor presidente municipal, a nombre de todo este bello público, le quiero pedir que ese enmascarado, a Máscara Año 2000, nada más lo agarre unas 6 horas. Por pura equivocación nada más. 6 horas que sienta. ¿Sí? Mira el Piero. ¡Ah! ¡Lo está retando, señor presidente! ¡Lo está retando! ¡Guardias! ¡Guardias! Ese cabrón te mantiene. Señor, señores, señores, segunda caída, segunda. ¡Cabeza de nada!
¡Ah!